grados, temperatura 10 grados 8 aquí en el centro de la ciudad de Tandil. ¿Cómo va a continuar el clima? Vamos a preguntárselo a Gustavo Job, meteorólogo de cabecera, como decimos habitualmente. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, con expectativas para ver cómo arrancamos esta semana, cómo va a continuar. ¿Cómo no? Bueno, una semana que viene distinta, por lo menos en cuanto a la temperatura que hemos tenido la semana pasada. Por suerte ya ha cambiado rotundamente las condiciones. Ya esta semana, digamos, el frío no va a ser la variable a tener en cuenta, porque justamente ya las temperaturas, incluso la mínima de hoy, vamos a estar alrededor de los 5 grados, sobre cero. Recordemos que la semana pasada tuvimos temperaturas casi todos los días por debajo de 5, bajo cero. Incluso el día viernes fue la mínima que se registró más fría del año, con 7,9 bajo cero. Así que fue una semana bastante bastante cruda, ¿no? Como se dice habitualmente, el frío. Y después, bueno, ya esta semana ya las condiciones son otras, como decía, hay más humedad, hay más nubosidad, y justamente la circulación ya no es la misma que hemos tenido en estos días atrás. Ya hay más vientos del sector noreste para estos días. Eso va a hacer que tengamos no solo también humedad, y también un tiempo algo inestable. Se espera probabilidad de algunas lluvias para mañana miércoles, debido justamente a una pequeña perturbación que va a venir acercándose a la zona central durante el día de mañana. Eso va a generar algunas precipitaciones, no muy importantes, solo algunas lluvias débiles y dispersas. Y luego va a haber una rotación de los vientos al sector sur, va a entrar un pequeño pulso de aire frío y un poco más seco sobre todo, pero que no va a generar, digamos, condiciones de mucho frío, sino que va a descender algunos grados la temperatura, pero ya después rápidamente las máximas se van a ir recuperando. Vamos a tener días con temperaturas de alrededor de los 17 grados en promedio de temperaturas máximas, y las mínimas que van a ser desde ya más elevadas. Vamos a tener alrededor de los 5 o 6 grados a partir del viernes, pero antes que ello vamos a tener temperaturas mínimas de casi que estarían llegando a los 10 grados aproximadamente, ¿no? Y después, bueno, en general sigue el tiempo algo inestable para el fin de semana. Se espera que ahí sí empiece a entrar un poco de aire frío nuevamente, pero aire frío y un poco más húmedo, con abundante nubosidad. Así que las condiciones no van a ser así tan extremas, si bien va a haber aire más frío, pero no con condiciones tan extremas como hemos tenido en la semana. Así que, como vemos, las condiciones son distintas. Esta semana con más nubosidad, más humedad, y con un pequeño pulso de aire frío que no va a significar, digamos, un marcado descenso en las temperaturas, sino que más que nada se va a notar sobre todo un poco de aire más frío, pero sobre todo más seco para lo que resta, digamos, de la semana, a partir del miércoles sobre todo. Perfecto, está entonces la tendencia marcada y seguramente nosotros lo vamos a ir siguiendo día a día, Gustavo, ¿no? Sí, exactamente, esto lo vamos a, la evolución la vamos a ir siguiendo, y vamos a ver, bueno, sobre todo mañana, a ver cómo se presentan las condiciones, que es el día donde va a estar la inestabilidad y la probabilidad de, como decía, de algunas precipitaciones. Exactamente. Gustavo, yo, pues muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, y estaremos mañana nuevamente. Un abrazo. Muchísimas gracias, así será. Gustavo Job, toda la información de meteorología que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos. Más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.